¡Arriba! Queridos amigos, este día es 17 de diciembre del año 2019. O sea, y este día es importante porque grabados, la mamá destrampada festeja su cumpleaños. ¡Eso! ¡Eso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Un carro, le compró un remoto para que juegue, para que se divierta ahí. Y con mi mamá fue la que nos enseñó esta sección. Sí, porque allá en Iztapalapa sacaste el cobre. ¿Cuándo? ¿De qué trata, Miguel? La primera vez, sacaste el cobre en el cine. ¿Cuándo? Ah, yo. En mi bolsa. Yo llevo a veces mis palomitas y mis papitas y todo. Eso sí. ¿En serio? Y una vez me hice un cortadillito con... Porque tenía mucha hambre. ¿No quieres sacarle la sal? No, y en el cine nada más se venden nachos. Entonces me llevé mi cortadillito y me senté y me lo cogí. Yo viví 10 años en Argentina, mucha gente sabe, y no hay chile. Entonces, obviamente, cuando también iba al cine... Picante, no hay picante. No hay picante. ¡No hay chile! No hay picante. No empieces. Yo saqué el cobre cuando en el cine, cuando éramos adolescentes, estaba jugando fútbol americano, pues así de travesura nos fuimos al cine Futurama ahí en Linda Vista y llevamos un chorro de bichos, de insectos de esos, como los mayates, no manches, los escarabajos que vuelan, y los liberamos dentro de la sala. ¡Oh! ¡Oh! Es una película. Liberen a los Yo escarabajos. Saqué el cobre en el cine cuando pagaba para ver una película y me quedaba a ver tres con amigos. Ah, te pasabas a la otra. Agencia voluntaria. Estabas adentro, cuando no veían, te metías en la otra sala y pum. Los abuelitos le llamaban permanencia voluntaria. Pero esa era la primera. Eso es la película. Antes se podía. Antes se podía. Oye, yo no lo he hecho, pero sí he visto que lo hacen. ¡Ay, es cierto! Yo vi, no es cierto. Que graban la película para luego venderla y hacer piratería. Eso hacía. Pero veo que lo tienen así del lado, grabando toda la película para que no los cachen. Eso es sacar el cobre. Yo cuando fui por primera vez al VIP, me apreté. Sí, nunca había ido, le apreté y se me salió un ¡ah, no más! ¡Ay, yo tengo otro! A ver. ¡Dilo! Siempre, miedo. Última fila con el novio para echar unos besos. ¡Bien! Ahí sacas el cobre. Eso no es sacar el cobre, eso está muy bien. Sacar otra cosa, ¿eh? Es normal. Pues aquí está la respuesta. ¿Sacaste el cobre en el cine cuando? Comprabas los boletos de hasta atrás para echar pasión. ¿Eh? Entrabas a la sala y gritabas, yo llegué. Y tu amigo contestaba, yo también. Cuando aplaudías al terminar la película. Cuando metías botana para no comprar nada. Terminando tu película, te metías a otra sala. Eso. Cuando contestabas una llamada del celular. Eso sí saca el cobre. La que sigue es, aquí está, y dice, sacaste el cobre. En la playa, ¿cuándo? Híjole. Cuando hiciste pipí en el mar porque no había. Ah, eso está permitido, ¿sí? Científicamente. ¿Sí se puede? Sí. Pero desde la quebrada, Capi. Desde la quebrada. ¿Cuando echaste pasión, se vale? No sé. Pues, no sé si saca el cobre, pero sí. ¿Has echado pasión en el mar, así? Hola, con la solina y ¿cómo le sientes? En Acapulco. Vamos con las aguas malas, dice. La moto de agua. O sea, o cuando, por ejemplo, vas a uno que es todo incluido y te llevas tu comida, porque no, ¿sabes? Sí. También. La piel de allá. ¿De qué lado? Tienen muchas, ¿eh? Cuando bajas con tus sillas, tus toallas, todo para no tener que pagar. ¡No, yo la traigo, joven! ¡Yo la traigo! Y la desarmo en una casa de campaña. Una vez fui a un hotel de puros gringos, así, puros gringos. Entonces me acaban de pagar algo que hice y contraté un norteño en la playa. ¡Ay, para ti! Contraté un norteño y ahí mi esposa y mi esposa como, no manches ya, Carlos, que se vayan. Y yo, ¡tóquense otra hora! Ok, tienes una porque estás riendo, tienes una. Sí, contarla, la verdad. Chácala. En una playa en Brasil fue... Iba con puros amigos, puros hombres éramos, 8 de vacaciones. Qué extraño. Y de repente, sin que se dieran cuenta, me quité el traje de baño y empecé a caminar ahí como al lado sin que se dieran cuenta y de repente uno dice... Yo sin nada. ¡Ay! Comando, desnudo, caminando por dieron? La playa. ¡Ay! ¡Te la cambio! ¿Qué? No sacó el cobre, sacó el fierro. ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Lo dijo! ¡No le importa el horario! ¡No le importa!
importa. Ya le valió. Es real. Aquí están las respuestas. Las respuestas son las siguientes. Cuando agarrabas una palapa y sacabas tu sándwich de atún, es cierto, traías tacones en la playa. Hay quien lleva tacones, ¿eh? Cuando te hiciste pipí en el mar, cuando gritabas a tu tía la gorrita, ¡liberen a Willy! ¡O una ballena! Cuando regresaste de la playa y seguías con tus trencitas. ¡Esa, eh! Cuando te llevaste de recuerdo agua del mar en una botella. Arenitas, sí. Arenitas, sí, ¿verdad? Oigan, pues nosotros seguimos sacando el cobre aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!